Muchísimas gracias, la gente de Club 69. Un aplauso bien fuerte. En esta noche de gracia y abundancia, quedamos en manos de Power DJ. Lo suficiente. Porque vos crees que tu hermano es una persona naif, que es idiota, ¿viste? No. Ajá. No es así. Es de un grado de intensidad lo que le pasa. ¿De qué hablas, Laura? Del tipo de sensibilidad. Digo, ajá, vos sabés que tu hermano no es una persona ordinaria, ¿no? Depende. Te estoy hablando de la dimensión que tiene su necesidad de búsqueda. No es normal. Tomás busca a su padre. La dimensión y la intensidad de su búsqueda es directamente proporcional a la tremenda violencia con que se lo arrebataron. ¿Qué? ¿Tu papá también era así, extremista? En esa época cualquiera que no soportara el asesinato de un amigo era considerado extremista. No, no me estás simplemente que no es esa la pregunta, perdón. Bueno. ¿Cómo era con sus cosas? ¿Cómo era tu papá? Normal. Era budista, pero normal, perfectamente normal. Trabajaba, tenía una familia, quería mucho a mi madre, a sus hijos. Era muy religioso, pero no te dabas cuenta. Todavía no sé a dónde vas, Laura. Estoy muy asustada con esta situación. ¿Pero qué? ¿Qué te asusta tanto? Que se vaya. Y no sé. ¿A dónde? Es capaz de morirse tu hermano sentado en esa postura del orto. ¡Dios! Dios nos ha perdonado, nos ha mirado misericordiosamente, porque hoy nos visita una banda de monjes zen, que no sé de dónde vienen. Aquí, en la cueva, tengo el agrado de presentar al monje zen Germán y su banda Sin Santori.
Dame 10 pesos, por favor. Dame 10 pesos, por favor. No te pongas mal. No entiendo tu código. Hago un esfuerzo enorme por entenderte. ¿Qué no entendés? Es una pérdida de tiempo esto, Laura. Decime qué pasa. Ayúdame, por favor, te lo pido. No, pero me tenés que decir qué pasa. Yo te pido, por favor, que me ayudes. ¿Cómo te hablo? Bueno, decime qué carajo pasa. Y en la casa donde alguien le daba de comer o le daba un techo, también plantaban semillas. Y caminó y caminó y caminó un montón de días. Y ya era más grande. Un día llegó al mar. Entonces no pudo caminar más. Porque en el mar no se puede caminar. Bueno, es difícil. Hola. 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 ¿Dónde la dejamos, Gloria? Ahí atrás. Hay una cosa. Esta se la tengo que cobrar. ¿Me hablaste con Gerardo? Lo que pasa es que Gerardo me dijo que más de 5 no. Digo, si no, lo tengo que poner yo de mi bolsillo, digo. Espera. Que vayas. Toma. ¿Sabe qué? Tome. Le cobro 8. Yo pongo 2. Sos una gran persona, vos. Vamos, princesa. Mira, no te creo nada de lo que me dijiste. Para. No te creo. ¿Cómo no? No, esta porque cara de no bueno posible. Que tengo. No. ¿Soy un buenazo? No. Sí. ¿No? Un poquito. ¿Sabes cómo se llama este beso? ¿Qué era? Beso robado. No. Sí. De ninguna manera, no. Pará. ¿Qué tal, hija? Bien. ¿Cómo te fue con Carlos? ¿Salís con el galán más codiciado de la televisión argentina y no me vas a contar cómo te fue? No. Vos seguís enganchada con este chico, ¿no? No te hace nada bien. ¿Pero qué decís? A ver, ¿qué hablas? No, estoy sufriendo todo el tiempo. ¿Ves? ¿Ves por qué no podemos vivir juntas, no? ¿Te das cuenta por qué? ¿Cómo? Como tonto. ¿De dónde es este chico? Recién estuvo a verte. ¿Qué? ¿Quién? Tobías. ¿Y por qué no me avisaste? Te estoy avisando. ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Nada. Tomás. Otra vez. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tomás? Decime, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No es fácil estar con Tomás. No es fácil estar con alguien que no habla, que no le gusta salir, que no le gusta ir al cine, que no le gusta ir a bailar, que no le gusta el sexo, que no nada, ¿viste? Que lee un libro. Uno solo, que lo único que quiere hacer es hablar de Dios ininterrumpidamente. Realmente, yo lo amo, pero no es fácil. Bueno, pero si te vio con ese tipo, es normal que no te quiera ver. Te vio con un tipo. Te vio con un tipo. No es por eso, pasa algo más, yo lo sé. Se lo cortaron. ¿Cómo se lo cortaron? ¿Y dónde está ahora? Pero no te estoy diciendo que lo busco por todas partes. ¿Estás llevando las boletas? No. Ah, ¿viste? Toma. Vos estás muy preocupado. No, cobre las pago. Comprate algo de ropa. Algunas pinturas, una tela, vos que te gusta pintar.
Dale, Tomasito. Date algún gusto alguna vez. La decisión ya está tomada. Tengo a mi abuela, vivo solo. Soy su único sostén. ¿Vivís solo o con tu abuela, Rama? No te entiendo. Vivo con mi abuela. Yo lo lamento mucho. Pero bueno, tendrías que haberlo pensado antes. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía que haber pensado antes? ¿De qué me hablas? ¿Vos crees que yo llame seguridad? Está bien. Gracias. De nada.